hello, welcome to this class. this is teacher jacob. Um, today is june 3rd, 2021, and the topic for today is going to be about grammar class. grammar class, okay? keep in mind, today we're going to study grammar class, page uh, 44 and 47. got it, this? but before this, i'm going to listen, shannon and sophia. Shannon, can you can you uh, ask one question for Isabel? Isabel Sofia, one question, please. Okay. Um. What is the food you like least? Uh, it's possible that no problem. It's, it has sense, but I prefer to say what kind of qué tipo de comida? What kind of what kind of food you uh, don't like or you like less is possible, yeah. So repeat the question, please. Um, what is the food uh, you don't like? What kind of repeat? What kind of? What kind of? Food. The food uh, you don't like better. Isabel Sofia. Isabel Sofia Guevara answered answered the question. Or type type. Yeah, it is possible. Type speak or type type digitar type 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 Yes, let me see. Okay. Uh, the question is What kind, what kind, what kind of food, comma, you don't like? What kind of food you don't like? Answer the question, type, type. What kind of food you don't like? That's a good question. Esteban uh, Araque, can you answer the question? What kind of food you don't like? Esteban Araque can you answer the question what kind of food you don't like Esteban Araque can you hear me, can you hear me? Yes yes I listen Okay uh, mm, the food I don't like is uh, soup What soup Yes, soup. There are some soups. Okay, soup. Mm, yes. Okay, uh, all right. Isabella, you wrote something? Isabella. Uh, yes, uh, Juan Pablo Segura Reyes. Yes, you can go to the bathroom. Go quickly. Okay, Isabella, don't worry. Next class, we continue. Don't worry, okay? Uh, let's go to the class. Don't worry. Continue the class. Okay. Um, I was sharing with you this, this, uh, my screen, because let's finish this very uh, two minutes. Copy, copy these words. Okay. Remember, we were copying, in, we were copying, we were copying, we were copying these words. Correct. Tiff, oh, here we have. It's Paul and here no more. Nancy saw so, this is uh, so. captured took is already forced. Still ready. Broke name is, I think, so it's ready. So, copy this. This escape, escape, escaped, 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 and uh, ah, shot, told, ah, niece, niece. Okay, no more. Copy, please. Copy. Everybody, copy those words. Finished. Continue. Yes. yes. Oh, yes. Quickly. Okay, go next. And no more. Quickly, let's copy these questions and no more. And here we took already. Oh my goodness. What? Oh. Oh, surprised. Surprised. My mm, first, I think so. This already. Ah, truth. No more. No more. Finished? Nothing. Ready? Yes. Okay, so let's go to the grammar class. Go to the grammar class. Remember, grammar class is going to be in English and Spanish. Okay, English and Spanish. Grammar class. Bueno, recuerden que esta clase también va a ser en español y en inglés. Okay, pay attention to this. So let's go to the grammar. Go to the grammar class. So, what is it? So, first, we call about some relative clause. Uh, what is it? Re relative, oh my goodness, relative. Re uh, this is complicated for me writing with my computer. Relative clause. A clause. Oh my goodness, this is complicated, this is terrible. So the topic, oh my good, oh my good, oh my goodness. Bueno, este tema se llama oraciones como familiares en español. Podría ser una buena definición, ¿sí? Y básicamente habla... Que nosotros debemos aprender a usar tres palabras. Entonces, la primera es aprender a, a utilizar la palabra who. ¿Sí? Entonces, ya vamos a explicarla. La segunda palabra, vamos a aprender a utilizar la palabra where. La palabra where. Y de último vamos a utilizar la palabra that. Eso es todo. Entonces vamos a aprender a usar estas tres palabritas, ¿sí? Entonces vamos a usar la primera. Vamos a empezar con la primera. Who. Entonces vamos a ver. Lo primero que va a aprender. Oh my goodness. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Oh my goodness. Where is it? Bueno, lo primero que voy a hacer es aprender a pronunciar esta palabra. Entonces, lo primero debo saber ¿Who? Cómo se pronuncia. Entonces, básicamente eh, es las H en inglés es como una J. Entonces, uno pronuncia como una J. Ah, esa sería como la pronunciación facilita, ¿sí? Who. Después debo saber ¿Qué significa la palabra who? ¿Alguien recuerda qué quiere decir who? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. Tiene dos significados. Entonces vamos a colocarle que tiene dos significados. Uno significa quién, singular, cierto. Y el otro va a decir quiénes. O sea que esta palabra puede ser para una persona o para varios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Hasta ahí es claro, ¿sí? Después de que yo me sé qué significa who, entonces voy a colocarlo con el singular. O sea, voy a colocarlo como con una sola persona. Recuerde que aquí who es como de dos en adelante pero voy a colocarlo como si fuera who. Entonces, la palabra who, quién, es como si nosotros habláramos del pronombre she, he, and it. Es como si fuera un pronombre. Entonces, en tercera persona, el verbo siempre tiene que llevar ese. ¿Recuerdan? Entonces, por ejemplo, hablar. She speaks. ¿Sí recuerdan eso? ¿Se ¿Sí recuerdan que hay que colocar la S? She speaks. ¿Se ¿Sí recuerdan o no? O sea, yo le coloco S porque esto se llaman terceras personas. ¿Sí recuerdan eso? sí. Yes, yes. Ok, entonces yo coloco S porque esto se llama tercera. Yo digo She speaks. Entonces, yo puedo decir también who speaks, quién habla. Pero cuando digo quién habla, me estoy refiriendo a una sola persona. Recuerde que estoy hablando aquí de quién, del uno nomás. Por eso aquí yo puedo usar who speaks, she speaks, he speaks and it speaks. ¿Claro eso? Yeah. Bueno, entonces, eso por un lado. O sea que este who también tiene eh, en plural. En who siempre debe llevar el verbo la S. Cuando hablamos, perdón, el who cuando es tercera persona, o sea, cuando es de uno solo, pues el verbo siempre tiene que tener la S. Who speaks? ¿Quién habla? Eso por un lado. Por otro lado, no sé si copiaron o, o, o dejo así. Copiaron o hello copiamos o dejo así deja así. así profe bueno vamos entonces para el segundo entonces cuando hablo con who pero ya no estoy hablando de uno sino de quiénes. who si me, si me estoy me, me si me, me están entendiendo si ya estoy hablando que estoy hablando de varios, de más dos. Entonces, yo coloco they, we, y coloco, oh perdona, que me faltó esa, y coloco you. Entonces, aquí el verbo no lleva ese. Ah, estábamos con el verbo hablar, ¿cierto? Si ¿Sí, sí estamos de acuerdo o no. Si ¿Sí, sí recuerdan un poquito que aquí ya no lleva ese porque no es tercera persona. Yes, Entonces uno dice, who speak. Yo puedo decir who speak, pero cuando me estoy refiriendo a varios, ¿quiénes hablan? ¿Sí, ¿sí ven? Que ese who es como si fuera un, un, uh, un pronombre. Ellos hablan, nosotros hablamos y tú hablas. You speak. ¿Claro hasta ahí? ¿Que who tiene dos, dos significados? Bueno, ahora nos dicen que el who nos sirve para unir oraciones. ¿Sí? Yo puedo decir el estudiante. Entonces, ahora ya... Este who no es un pronombre, sino es, lo llaman en inglés joiner o, o lo llaman como el, en español creo que también se, se llama, creo que en español se dice eh, conector. Ahora es un conector. Conectores que une oraciones. Entonces, de student, yo coloco aquí student. Si lo ven acá, de student. El estudiante, noten que aquí yo puedo colocar, voy a colocar entre paréntesis, yo voy a colocar the student, y aquí coloco la palabra who. ¿Sí? Lo coloco entre paréntesis porque se puede y no se puede, pero vamos a colocarlo eh, en ese caso que se puede. Entonces, el estudiante iría acá? Who. Y aquí coloco. The student who. Uh, the student who. Sp y aquí coloco. Speaks. English. Is. Y coloco el nombre del estudiante. The student who speaks English is. ¿Sí, ¿Sí me están entendiendo? Entonces, a ver si yo otra vez repito. Esta es como una frase, el estudiante. Y esta frase la uno con esta otra frase. El estudiante. ¿Quién? Entonces, aquí en este caso tiene. Nosotros sabemos que esta palabra significa quién o quiénes. ¿Cierto? Sí. 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 sí, sí, sí. Pero en inglés, cuando se utiliza para unir oraciones, cuando hablo de personas, mire que el estudiante, who, para decir, que, que, entonces esta otra aparece otro significado que podría ser la palabra que. Mire, el estudiante que habla inglés es. ¿Cierto? ¿Sí es así o no? Si ¿Sí lo notan, entonces la palabra who, cuando es un conector, a veces puede ser quién o a veces puede ser qué. Es lo que quiero que entendamos. ¿sí? ¿Entendido o no? Sí, señor. Entonces, resumiendo: eh, esta palabra who tiene dos significados, tiene tres significados: uno singular y plural, y el otro, la palabra que. Que es para unir frases o oraciones. Esta oración la uno con hablar inglés. ¿Sí? El estudiante que. Habla inglés o oh. the student who speaks English is el estudiante que habla inglés es y coloco Pepito Pérez o oh, puedo colocar aquí Shannon por ejemplo the student who speaks English es Shannon and si fuera plural mire lo que nota ahí qué pasaría si esta oración fuera plural aquí es cuando estoy diciendo una sola persona entonces aquí estoy refiriéndome por ejemplo a Shannon yo digo aquí Shannon. ¿Sí? Yo digo, the student who speaks English is Shannon. Pero aquí ya voy a colocar plural. Entonces yo voy a decir, ya no uno estudiante, sino varios. The students. Porque ya no me refiero a uno solo. The students. Entonces ya aquí plural. The students. Y aquí a palabra. A, coloco la palabra who. ¿Este who sería singular o plural? Plural. Porque está, sí, porque estamos. Porque aquí. está hablando de varias personas. Sí, ya de varios estudiantes. Entonces, el verbo de students who speak ya no llevaría ese. Porque, mire, que cuando es de varios, si es que viene con you, cuando es, es, es plural, ¿no? Recuerden que es plural. The, the, the students who speak English. Entonces, ya no puede usar la palabra is porque is es singular. Entonces, the students who speak English are. Ya coloco are. Son. Los estudiantes que hablan inglés son. The students who speak English are. Shannon, uh, Uh, all the students. Shannon, Nicole, María Camila, uh, Juan Pablo, uh, Araque, oh, dos students, todos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, si ven cómo eh, el who. Teacher. Yes, sir. Bien, ¿Sí? no se puede poner? Digamos, everyone. Ya, todos. Sí. En esa uh, parte no se puede poner. ¿Dónde? Todos, A sino. Ver, if... A ver, déjame ver, the students who are, the students who speak English are. Acá, mira, al final, aquí al final. Are, aquí, are. Yes. Everyone? Yes. Pero, bueno, pues, no quedaría muy claro. Pues no, 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 yo digo que no tiene sentido porque uno dice los estudiantes que hablan inglés son Pepito, los estudiantes que hablan inglés son todo el mundo. Uy, no, no sé. El, los estudiantes del colegio que hablan inglés son, son todo el mundo. No, no, no entendería cómo es. Dime la frase en español, a ver si la logramos en inglés. O sea, no podría quedar como los... O sea, como... De... Es que no es como decirlo como no, los dilo estudiantes. En español, ¿sí? Dile en español a ver si la podemos traducir a inglés, es lo que quiero decirle. O sea, no se podría poner así como una oración que dijera que todo, como digo, como que el grado, los que están en el grado séptimo sí hablan inglés, o sea, usando el BUF? Sí. Los estudiantes. Pero hablando en, en plural, o sea, diciendo como los estudiantes de séptimo, todos. Pero... Y no poniendo the students, the uh, all the whole or the oldest student or every or everybody in the school, everybody in the school, si sí, podría ser, si, sí, pero podría ser más everybody, everybody in the school who can speak English come here. Everybody, todo el mundo que hable inglés en el colegio, venga para acá. Entonces ahí va como seleccionando. Everybody who speak. Esa podría ser una buena. Mira. Everybody, everybody quiere decir todo el mundo, ¿cierto? O, o todos. Everybody. Y aquí coloco who este es el que une esta frase, who speak, y vea que si yo digo, si yo digo speaks, estoy hablando de uno solo, pero como everybody is de varios, entonces por eso no le coloco ese, everybody who speaks English, todo el mundo, o todos los que hablen inglés, vengan acá, come here, ese podría ser mejor así, ¿Sí? Entonces, en este caso de esta frase, everybody, todo el mundo, y vean que aquí aparece que. Entonces, este tiene un significado, ya sabemos que tiene tres. ¿Quién, quiénes o okay? qué? Si ¿Sí lo ven, hable inglés, venga acá. Y este who speak, esta es otra frase. Entonces, hoy estamos aprendiendo cómo a unir frases. Entonces, esta es una frase 1 y la vamos a unir con la frase 2. Y para eso utilizamos la palabra who. ¿Sí estamos ahí? No sé si quedó claro un poquito. Estamos, hoy tenemos la clase de cómo unir, palabra, unir frases. Entonces, esta es una frase, por decirlo así, con otra frase. Todo el mundo que hable inglés venga acá. Everybody who speak English come here. Bueno, ahora vamos a la segunda, la segunda palabra que tenemos que aprender. ¿No soy cuál es? La palabra where. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué pasó acá? Ah, vamos ahora con la palabra where. Ok, que no tenemos. Entonces, alguien sabe qué quiere decir la palabra where? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, sí, digamos que tiene dónde. El primer significado es dónde. Puede ser a dónde, también, ¿no? Where do you go? A dónde van? Where do you go? A dónde van? Where? ¿Sí? ¿Estamos claros? Yes, teacher. Muy bien. Bueno, entonces, generalmente utilizamos el where para hacer preguntas. Por ejemplo, where do you study? Sí, o where do you live? So, ¿Sí recuerdan? Where do you live? ¿Sí recuerdan eso? Where do you live? Esta vez no se les olvide que esto es dónde o a dónde, ¿no? Es que está muy difícil escribir con, con el pincel. Aquí me queda. O a dónde. Uh, bueno, o oh, Recuerde que la clase de hoy de gramática es que este word no lo vamos a usar para preguntas, sino para unir frases. Entonces, el lugar, el lugar o el colegio. Mire, que yo escribo: el lugar. Si ve que ya no voy, a, no voy a hacer una pregunta, atención, porque. Eh, el, el tanto el who como el where no lo vamos a usar para hacer preguntas, sino para unir oraciones, ¿no? Entonces, el colegio de school, oh, perdón, perdón. Disculpen, pero es que no, me tocó ahorrar. Y yo no sé si, si, si de pronto, oh my goodness, okay here Jesus, erase. Ok, so tenemos, oh my goodness, here. The school. Ahí diría el colegio, the school. Y noten que yo coloco la palabra where ya no como pregunta, sino como un conecto. Recuerde que estas tres palabras las utilizamos para unir oraciones o frases, ¿sí? El colegio donde, mira el colegio donde, donde qué. Lo que ustedes quieran colocar de, en where. ¿Qué podemos colocar el colegio ¿qué? The school where. Learn. El colegio where. Nosotros aprendemos inglés se llama Arrayanes School. Sí, podemos colocar ese the school where puedo colocar coma o sin coma no es necesario. We the school where we learn English The school where we learn English The school where we learn English is ¿Por qué coloco is y no are? Es que se me olvidó. Porque el colegio es uno solo. Porque estamos hablando de un solo colegio. Podría hablar los colegios. Entonces ya tendría que ser aparte, ¿no? ¿Sí me explico? Si yo que estoy hablando es del colegio where we learn English is Arrayanes. Entonces, aquí lo que nos están diciendo básicamente es que utilicemos eh, el school para unir, the school, unir estas dos frases. Oh, my goodness. ¿Listo? Hasta ahí es claro. ¿Me, Me entienden un poquito lo que estoy tratando de explicar. Yes, teacher. Mira, entonces aquí tengo una frase y la voy a unir con esta frase. Entonces utilizo la palabra where. Where ya no lo voy a usar para preguntas, sino para unir. Otra cosa es que este where se va a referir siempre como a cosas. Ya no a personas, sino a cosas. Entonces, este para unir lo vamos a utilizar es solo para cosas. O animales, puede ser también. Porque para las personas usamos who. ¿Sí recuerdan? Sí o no? Yes, sure. yes. Muy bien. ¿Está difícil este tema o ustedes qué opinan? Bueno. Los que te, aquí la, eh, la, la ta, más que la tarea, porque, bueno, más adelante vamos a colocar tarea, y ustedes ya la tienen hecha, es hacer la, la página 44. Y nos van a decir, oiga, colóquese who, si, si es sirve o no sirve a, a una esta oración con esta oración. Puedes unirla con who, con where, o con el otro, con that. No sé si ustedes están copiando o sigo. ¿Copiamos o seguimos? Hello. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. sí profesor. Ok, good. Entonces, ahora vamos a hablar. Vamos a hablar del último. El último, la última palabra que nos va a utilizar. Que vamos a utilizar se llama la palabra that. Entonces, lo primero que yo os saber de that es qué significa. Bueno, entonces, solita tiene dos significados, ¿cierto? En español, para nuestro español, significa eso o aquello. Sí, para decir that is, eso es. O aquello es. ¿Hasta ahí es claro? Eso o. Si ¿sí está bien escrito eso, ustedes entienden un poco mi letra y fea. si ¿Sí entienden o no? Dígame. Sí, es. Porque puedo borrar. Es que eso o aquello se hace siempre referencia a un singular, a una sola cosita. Porque el plural se utiliza otra palabra. Entonces, esto es para una cosa. Pero como lo vamos a utilizar ahora como conector, ya no va a significar eso ni aquello, sino la palabra que. ¿Sí? Entonces, esta palabra significa que. Entonces, ya tiene otro significado que es el que vamos a estudiar, que significa que. ¿Sí? Entonces, un significado, eso o aquello, pero también puede significar qué. Recuerde que este no es un qué de preguntas, sino es un qué para unir oraciones, unir frases. Porque si yo quiero decir, si yo quisiera decir a. Uh, Ah, perdón, eh, este que, eh, este que, uh, bueno, este that es singular, pero para, para estas cosas, eso o aquello, esto es para uno, pero cuando usamos que como conector, recuerda este que, que es un conector, conector es el que une oraciones, conector, si se acaba la clase, eh, creo que hoy todos estuvimos, ¿sí? Seguimos la próxima. Creo que hoy todos estuvimos. ¿O quién me faltó para escribirlo y ya? Yo veo que todos estuvimos hoy. ¿Alguien sabe, alguien que faltó? Yes. No. Yo creo que todos estuvimos. Entonces, la próxima clase vamos a seguir mirando este dat. Se utiliza básicamente para unir. Recuerde que ya no lo vamos a usar como eso o aquello. Como un demostrativo, sino como un conector, el que une oraciones. ¿Sí? Eh, en el libro nos va a dar como varias ideas de utilizar. O vas a utilizar qué, o vas a utilizar dónde, o quién. O qué también, ¿no? Recuerde que who a veces también significa qué. El that.